Quiero hacerte una pregunta, ¿en qué es lo primero que te fijas a la hora de comprar un nuevo celular? ¿Te importa más el diseño, la cámara, la batería, quizá la pantalla? ¿O eres de los que se fija más en cosas como el rendimiento y la durabilidad? Sea cual sea el caso, lo cierto es que muchas personas lo primero que ven es la marca, por encima de todo lo anterior, a veces solamente ven eso y ya. La razón para esto es que es mucho más fácil y rápido para nuestra mente pensar en una marca e inmediatamente calificarla de buena o de mala, en lugar de investigar a profundidad todas y cada una de las especificaciones técnicas del dispositivo y compararlas con su competencia para ver si es la mejor opción. Pero tranquilos que para eso estoy aquí, ese es mi trabajo. Así que en este video les voy a recomendar los mejores celulares de Samsung que pueden comprar actualmente. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. La importancia de contratar un buen arquitecto desde el principio. Comencemos y arranquemos de una vez con el Samsung Galaxy A22. Este dispositivo, tanto en su versión 4G como especialmente en su versión 5G, es una de las mejores opciones actualmente en la marca surcoreana si lo que buscas es gastar poco y tener un dispositivo decente. De manera oficial, su precio se encuentra por debajo de los $200, y en su versión 5G nos ofrece un procesador Dimensity 700, el cual es un octa-core compuesto de la siguiente manera: 4 núcleos Cortex-A76 a una frecuencia de 2,2 GHz y otros 4 A55 a 2.0. Para los del barrio, un procesador lo suficientemente potente para ejecutar gran parte de los juegos y aplicaciones actuales sin problemas, pero al mismo tiempo eficiente energéticamente para que la batería no salga por la ventana. En cuanto a la memoria RAM, puede venir de 4, 6 o hasta 8 GB. Esto para la versión 5G, la versión LTE se queda en 4 GB. Aún con esto, diría que es el Samsung más calidad-precio que se puede comprar en la actualidad gastando la menor cantidad de dinero posible. ¿O qué piensan ustedes? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Pero bueno, de la 22 4G y 5G, pasemos ahora a uno que le gusta a mucha gente. Uno que ha logrado vender muchísimas unidades, y no precisamente por ser malo o regular, todo lo contrario. Les estoy hablando claramente del Galaxy A52S. Para muchos, el mejor celular Samsung de gama media calidad-precio en la actualidad. El precio de este cachivache habitualmente está rondando los $300 o su equivalente en cada moneda, aunque claro, eso depende de muchos factores. Aún así, teniendo en cuenta su marca, la verdad es que sus características son bastante prometedoras para estar en este valor. Y es que, por ejemplo, su pantalla es un panel de 6,5 pulgadas del tipo AMOLED fabricado por la propia Samsung, que tiene una tasa de refresco máxima de 120 Hz y una resolución de 1080x2400 píxeles, o lo que es lo mismo, Full HD Plus. Esta se mueve gracias a la GPU Adreno 642L, chip gráfico de su procesador, el Snapdragon 778G de Qualcomm. Sí, este Samsung de gama media no cuenta con un procesador Unisoc, con MediaTek o ni siquiera con un Exynos de la propia Samsung, y esto en realidad es una muy buena noticia. Y es que muchas personas están de acuerdo en que históricamente los procesadores de Qualcomm han sido los mejores del mundo Android. Así que por este lado, el A52S también se lleva una calificación positiva. Y es que en cuanto a rendimiento, es una bestia. Pero no es solamente eso lo atractivo. Su diseño también gusta mucho, aunque claro, esto es algo subjetivo, depende de cada quien. Sus cámaras objetivamente son un 8 de 10, y eso en un teléfono de este precio está muy bien. Y en general es tan bueno que si Samsung sacara más teléfonos como este, la historia sería muy distinta. Básicamente es de lo mejor que se puede conseguir en la actualidad en esa marca. Por lo que si lo habías visto por ahí, te lo habían comentado, un amigo lo tiene o lo que sea y estabas pensando en comprarlo, pues sí, es una buena compra. Definitivamente vale la pena. Pero bueno, de la 52S, alias el mejor Samsung de gama media, pasemos ahora un escalón más arriba. En caso de que lo tuyo sean los S de gama alta, pero no quieras vender tu casa, tu primo, tu abuelo, tu riñón y tu perro para comprar uno, paso ahora a recomendarte el gama alta calidad-precio por excelencia de Samsung, el S20 FE. Este Fan Edition logró robarse el corazón de muchísimas personas, incluyéndome, debido a algo más bien extraño de ver en una marca como Samsung, y es su relación calidad-precio. Simplemente es un dispositivo increíble teniendo en cuenta lo que cuesta. Exynos 990 o Snapdragon 865, dependiendo de la versión, 6 u 8 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento, batería de 4500 mAh con carga rápida, y hasta una cámara de muchísimo, pero muchísimo nivel. Lo único
realmente criticable de este dispositivo es el hecho de que no tenga conector para audífonos o jack de 3,5 milímetros, pero ni tanto, considerando que hoy en día casi ningún teléfono de esta gama lo tiene. Una vez vistas las características de este S20 FE, uno podría pensar que es un teléfono carísimo, pero la realidad es que su precio se mueve en el rango de los $400, en ocasiones más económico, en ocasiones más costoso, como siempre dependiendo de muchos factores. Aún así, el hecho de contar con las características que cuentan y costar eso lo hace ser una muy buena opción, y a pesar de que salió hace ya un tiempo, sigue siendo muy recomendable. Pero en caso de que te quieras ir por lo más top de lo top, bueno, ya sabes que te voy a recomendar, ¿no? El S22 Ultra. Para muchos el precio de este equipo es exageradamente alto, y sí, vaya que lo es, pero el valor es algo esperable en un dispositivo de este tipo que para algunos es considerado el mejor del mundo en la actualidad. Excelentes cámaras, excelente sonido, quizá la mejor pantalla, excelentísimo rendimiento, un diseño increíble, una calidad insuperable y claro, la experiencia Galaxy más top. Eso sí, hay que ahorrar bastante para tenerlo, pero para quien pueda permitírselo, sin duda alguna es una excelente opción. Y hasta aquí esta primera parte de los mejores celulares de Samsung. Si les gustaría que de aquí un tiempo sacáramos una segunda parte, déjenme saber en los comentarios qué dispositivos les gustaría que incluyera. No olviden compartir este video especialmente con ese amigo que es super fanboy de Samsung. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Chao!